con un fuerte y bonito el aplauso. Que se escuche mi gente del custodio. ¡Adiós! Es como recibimos por ahí, compadrito Jaime, seguida hoy en esta noche. Este día tan especial que decidieron contar una vez más su vida por las leyes de Dios. Y así es como lo recibimos, con mucho cariño. Por ahí quedó lo que fue la presentación para la bonita pareja de enamorados. Viene por ahí el vals con sus señores padres, por ahí los novios. Vamos, mi hermano. El aplauso, damas y caballeros. Miren nomás qué bonito. Thank you.
Ándele, claro que sí, viene a continuación el siguiente numerito porque se nos va la noche, mi hermano. Viene a continuación, nos indica que viene lo que es el vals del billete. Ahí les hacemos la invitación, amigos, familiares, primos de los novios. Vámonos con lo que es el vals del billete. Vamos a sacar esos dólares. Oh, maestro, y sé. Programación. Ángeles
saque de dólares. Dos de 500. Thank you.
Thank you.
ya son todos. Va a pasar al siguiente numerito. Vale, vamos al siguiente. Gracias, muchas gracias. Por ahí quedó lo que fue el vals, el billete. Ándale, vamos con el siguiente numerito porque el tiempo es oro. Viene a continuación, dice el vals familiar. Me parece que estamos en lo correcto. Me corrigen por ahí, novios. Estamos en lo que es el vals familiar. A la gente que se encuentra todavía en casita, vénganse para que se dé cita esta noche por aquí en este bonito lugar, esta cancha. A la gente que nos sintoniza por ahí a través de las cámaras de Cowboy, para la banda, vénganse. Vénganse que esto apenas comienza, vida. Thank you.
Y así es como seguimos con lo que es el vals familiar, mi hermano. Thank you.
aventura ahí a pasar a disfrutar de este momento alegre, de este momento que están pasando los novios. Vamos a ser parte de esta felicidad. Ay, por favor. Nada más no se muevan, por allá en una línea, por favor. Gracias a todos los que pasaron a formar parte de esta celebración. Muchas gracias. Seguimos el programa, no sé, música. Y a continuación viene por ahí, Javier, lo que es la víbora de la mar. A ver, por ahí pónganse de acuerdo que va primero las damas, ¿verdad? A ver, pero invitamos a todas las damitas, todas las... Gracias.
qué bonito, vayan, ándale por ahí, qué todo lo que fue la víbora de las damitas. Viene a continuación, mi compadrito, lo que es la víbora de los caballeros, mis amigos, caballeros, a ver, amigos, por ahí, compadrito. Saludos, compadre. Ánimo, compadre, ya está.
se acaba el tacón y va, mire nomás, qué barba. No hay problema, compadre, como quiera que se va el maíz arriba los tacones de los zapatos. Ándale, ahí quedó lo que fue la víbora mixta, compadre. Vamos a dar el seguimiento a lo que es la programación, ¿no? Por ahí con los novios, la gente tiene muchas ganas de bailar, compadre. Vamos a enviarle rápidamente lo que es el programa, claro que sí. Viene a continuación lo que es la ventada del ramo. Adelantito, compadre Javier. Y a las 2:30. Y a las 3. Ya todos se la saben, cabrón. Ya todos se la saben, la aventura es la primera, Celina. No, pues sí. Pero le contamos nuevamente a André. Dice: a la 1, a las 2, y a las 2:30, y a las 2:30, y a las 3. No se fue. Vámonos. Vamos a ir con la cuenta otra vez, compadre. Es que falta el grito de las damitas, compadre. Falta el grito de las chicas solteras. Es todo. Ahora le contamos, dice: a la 1, a las 2 y a las 3. Felicidades a la que tomó el ramo. Es la próxima novia. Aquí el cliente extremo está dispuesto a darles un descuento del 50%. Y si nos toca hasta la Unión Americana, mi Javi, nos vamos de mocados, no le hace. Caballeros, suelta el chiflido de los caballeros. Eso es todo, es todo. Oye, compadre, pero ¿por qué siempre nos ganan las mujeres para todo? Sí, cierto. Hasta para el Facebook. Hasta para eso también. Bueno, ¿están listos? Vamos a contarle para el lanzamiento, de la liga. Y le contamos, compadrito Jaime, dice: a la cuenta de 1 y a la 2 y a las 2:30 y a las
dos y media y a las tres. Oye, compadre, felicidades a quien haya tomado la liga. Qué casualidad, parece que la damita que tomó el ramo también anda vestida de rojo. Sí, sí, la damita del ramo, que le pase al centro de la pista para meterle aunque sea un pedacito de un papá. A ver. Sí, a ver, vénganse por ahí los ganadores. Del ramo, los ganadores del ramo y de la liga. ¿Dónde está la damita que tomó el ramo y el chavo que... el joven que le tocó la liga? Oye, el joven era el otro. Y ni modo que no sabe bailar, si mi primo andaba bailando ahorita que estaba haciendo la comida. Se deleitó todos los botanguitos que estuvieron saliendo por allá, mi primo. Ahí viene la damita del ramo y mira el de la liga. Oye, compadre, levanta la liga, compadre. Aviéntale esa que dice que hoy se casó el huitlacoche, mi hermano. Porque también se van a casar esos. No se crean. Vamos a jugar. ¡Vámonos! Se llama la vuelta y la coche y súmase bonito. ¡Vamos a ser! Mira lo más, compadre. Ella que no quiere nada y también que se agarre el paso. Cuando llegó este Colombia, cuando llegó este Colombia, calmándole ese rindonte. A ver, compadrito, no se vayan a caer a andar muy recio, hombre. Hoy se cansó el huitlacoche. Con un raca favor, la boda la celebró. Allá por la rumorosa, la boda la celebró. Allá por la rumorosa. Hoy se cansó el huitlacoche. Por un raca favor, la boda la celebraron. Allá por la rumorosa, la boda la celebraron. Allá por la rumorosa. Por participar, ándale, claro que sí. Veníamos con el siguiente. Mirá, qué bonito aplauso de la gente por acá en el custodio, mi hermano. Está compadrito Javi. Es una cajota, pero entre todo eso vienen los boletos de avión. Ahí viene lo bueno, compadrito. Ahí viene lo bueno, por ahí viene lo bueno. Vamos y empezamos a destapar eso, ese detallito que viene por ahí. Estamos listos, madrina, la foto del recuerdo que no puede faltar. Allá muy atento los muchachos del canal que voy para la banda, les saludamos, por supuesto, buenos amigos, compadrito Javier de la Torre, ándale. Vámonos, destapando y destapando, dice. Mira, compadre, los globitos. No pueden faltar en el regalo sorpresa. Y no hay niños para los globos, Javi. Oye, esta fiesta dejaron todos los niños en la casa. Ya todos quieren teléfono, niños. Puro pre. Abrieron la compuerta. Ay, cuidadito. Mira, compadre, ya salió el primer regalo, que es un perfume. Pues yo no alcanzo a ver. Es un perfume. Es una cajita, no sé qué sea. Ahí hay otro, pero estamos muy lejos y no alcanzamos a ver qué es lo que sea. Oh, son bolsitas de dulces para los niños. Oh, son dulces, mira nomás qué bonito. Se la rifó. Por ahí la madrina,
Qué buen detalle, qué buen detalle. Ahora niños, con cuidadito no se vayan a tropezar bien muy despacio. Oye, compadre, esto es inédito. Yo no había visto que en el regalo sorpresa hubiera bolsita de dulce para los niños. Pues sí, yo tampoco, compadre. Oye, pues. Ahora sí salió ya otro regalo. Pero qué divertida fue la madrina con eso de las bolsitas, ¿verdad? A ver, ahí tenemos que es un osito bonito de peluche. Bueno, no se alcanza a distinguir muy bien, pero está muy bonito. Qué preciosos regalos. Se lució la madrina, me cae, ¿eh? Ah, oh, sí. Mucha creatividad. Mira, compadre, para que no pasen fríos. Cobertor, mi Javi. Así es. Rojo pasión. Ahí viene la tablet, un reloj. Ah, era un reloj para que el novio nunca se salga tarde para irse al trabajo. Mira, a veces me dicen que mi compa Jaime se va tarde al trabajo, por eso viene ese reloj ahí, compadre. ¿Sábanas o qué es? Sí. Vamos a brindarle un aplauso, hombre. Todo el mundo aplaudiéndole. Por el aplauso, el aplauso. Mira, salió la licuadora. Adiós. Una licuadora para que la novia no tenga que moler en el molcajete. Adiós, adiós, el molcajete, mi papi. Sí, ya, ya. Pero aún así, tiene claro el recibo de luz. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Y sigue más regalitos por ahí. Una caja grande, aparece una vajilla que es un juego de sartenes. Ahí hay otro regalo, ¿qué es lo que es? No se alcanza a ver desde aquí. Ya fueron todos los regalos. Vamos a enviarle el fuerte aplauso para la madrina, que fue muy creativa y que les regaló como 50 mil pesos para su viaje a Acapulco. Bueno, habíamos dicho que a Cancún, pero por eso nos vamos a Acapulco. Escuche fuerte el aplauso para los novios y para la madrina de regalo sorpresa, por favor. Ahora, ¿qué más tenemos, compadrito, en el programa? ¿Es la misma madrina o es otra? Álgame, viene otra cajota. ¿Es otra? Este sí que es sorpresa, compadre, porque esta no estaba en el programa. Y eso sí son regalos sorpresas, oiga. Eso sí fue sorpresa, porque no me lo esperábamos, ¿verdad? Cuidadito, cuidadito, no se vayan a lastimar por ahí, chiquitines. Ya, ya vamos llegando al primer regalo. Hay globos, confetis. Ya estamos a punto. Ay, ya salió, compadre. Es una cajita.
No se alcanza a ver bien qué es desde aquí, pero al parecer son pasos de cristal cortado. Tenemos otra la caja con Celencier. Celencier de estos padrinos me cae. Todavía hay más, compadre, eso no es todo. Se me hace que voy a buscar los mismos padrinos para mi boda, Javi. Estaría bueno, ¿verdad? Mira, salió otra cajota con... Pues no se alcanza a ver qué sea, pero... Algo pesado debe de tener. Otro, un juego de tenedores que es cuchillos. No son los cuchillos. Eso fue todo, compadre. Pues vamos a darle otro fuerte aplauso a la madrina de regalo sorpresa porque nos sorprendió con todos los regalos. Se lució, sí. Y también el aplauso para los novios. André, claro que sí. Felicidad sea por toda la vida. Ya están listos, ya todos tienen su copa. Empezamos. Pero compadre, vamos a levantar la copa todos. Vamos a bajar la copa. La llevamos así como a la altura de la cara y vamos a pedirle a Dios por estos muchachos que se casan en la noche de hoy y están celebrando su boda, que Dios los llene de bendiciones, que la vida les cumpla todos sus deseos. Y muchachos, sin más, vamos a brindar por ellos. A brindar, tómense su copa y al brindis por ellos. Allá en sus asientos, en sillas, por favor, si tienen con qué brindar también, sean parte de este brindis. Gracias, compadre. Vamos a enviar un fuerte aplauso para estos muchachos, para los novios. Vamos a agradecer a Dios por la noche de hoy, que el día de mañana y todos los días consiguientes sean para ellos de felicidad. A ver, compadre, las fanfarrias. Vamos para arriba y para abajo, para el centro y, como dicen, para adentro. Gracias, gracias a todos los que participaron del brindis, ya que con el brindis pues acostumbro a darle gracias a Dios y pedirle a Dios por estos muchachos. Que te avienta patas y que te avienta patas y que
comenzaron a gritar. En cuanto me levantaba, comenzaron a gritar. Bronca, 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 la llevo a que te tocó. Bronca, 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 y por eso te tocó. Bronca, 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 la llevo a que te tocó. Bronca, 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 y por eso te tocó. We'll be right back.
Este bonito enlace matrimonial de que mi compadrito Jaime y señora esposa Celina, claro que sí, vamos a pasarla bien bonito, bien padre esta noche. Por acá los amigos del grupo Jinete Extremo bien presentes, ahorita hay un rato más bien los amigos, los hermanos de la música de Conjunto Águila Real, claro que sí, para todos ustedes. Esta fiesta es para todos ustedes, especialmente también por ahí para los novios, claro que sí. Vamos a ver los primeros temitas por aquí de la noche para todos ustedes. Bienvenidos. Una porquita ahorita sale, mi primo. La gente que está buscando los temas, ¿no? A uno, mi hermano, una porca perna para la gente que empieza a solicitar esos temas. Claro que sí, también una petición que tenemos por ahí pendiente. Tema golpes y besos que nunca puede faltar en cada presentación de su amigo. ¡Vámonos! Arriba de porquita, mi hermano, y dice... Thank you.
Ándale, claro que sí. Vamos a cantar este bonito tema, tema que nos ha llevado a las cumbres del éxito, temas que nos ha sacado adelante a la agrupación Grupo Jinete Extremo. Claro que sí, mi hermano, y se la cantamos en vivo y a todo color. Muchos de ustedes ya la conocen y se llama Golpes, Golpes y Besos, mi hermano, y dice... Yeah.
la madre a un niño. Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida. Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida. Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Cómo se llama la guayabita, mi hermano? Y dice.
ahorita seguimos mandando más saludos a toda la gente que nos acompaña, a la gente que nos acompaña del Sultán del Norte, mi hermano, por supuesto, les saludamos a la gente que nos acompaña de la Unión Americana, a la gente que viene a disfrutar de las fiestas de sembrino, y a estar saludito para todos ustedes, la gente por aquí del Custodio, les saludamos. Dígame, mi hermano. A ver, por aquí viene un compadrito también de hermano la música, aventarse un palomazo desde la Unión Americana, compadrito. Padrito Brian. Ándale, claro que sí, compadrito. Corpus Christi, compadrito Brian, palomazo. Sí, se la hice. Dice que te acuerdas el otro temita, compadre. ¿Cuál más? Porque no vamos, el tiempo es oro, viene el águila a hablar. Eche las cuatro camionetas, compadre. No salió ningún corridito. A la gente pisteadora, saludcita de la buena, se llama las cuatro camionetas. Saludos, Juanito Maldonado. La judicial.
Dice, por ahí dice, quiero que me complazca con la canción Las Cuatro Camionetas. Por supuesto, acaba de salir mi primo y el tema de Ezequiel Coronado de parte de Cornelio Espinosa y todos sus amigos que lo acompañan esta bonita noche. Por supuesto, mi hermano, se le enviamos y con esta nos despedimos porque ya están por ahí listos los muchachos de Conjunto Águila Real. André, se llama Ezequiel Coronado, lo están solicitando el señor padre por ahí del novio, se lo enviamos a mi hermano, dice... Le dibujaba su cinturita con su carita linda.
tenía para decirle que me gustaba. Yo le brindé a su salud para enamorarla, montarle a su toro. Al regresar de la monta la fui a buscar, pero ya no estaba. Solo quedó su imagen de mi memoria, está al fin grabada. Desde entonces el lobo no veo, para verme si vuela. Yo bajando de pueblo en pueblo, pues a ver si también me quiere. Desde entonces el lobo no veo, y el mundo va querido. Desde cuando me traen recuerdo, yo las quiero por ser bonita. Y otra las vaqueritas esta noche. Un saludo para Yuno y Alejo del Rincón. Bota que le puso sobre los ojos, a cuadros como olvidarlo. Su pantalón apretado y dibujaba su cinturita. Con su carita linda que me dejó muy enamorado. Fue suficiente una señal para decirle que me gustaba. Yo le rendí a su mano para enamorarla, montarle a un toro. Al regresar de la mota la fui a buscar, pero ya no estaba. Solo quedó su imagen en mi memoria, está al fin grabada. Desde entonces el lobo no veo, desde para ver si vuela. Parando de pueblo en pueblo, a saber si también me quiero. Desde entonces el lobo no veo, que te mueve una vaquerita. Desde todo el recuerdo, yo los quiero por ser bonita. Muchas gracias a los novios. Muchas gracias. Nos dejamos en buenas manos de los amigos del conjunto Águila Arriba. Nos vamos a ver, que pasen feliz año. Bendiciones. Gracias, muchas gracias por la música de los amigos.